Esta es una zarigüeya, que erróneamente llamamos zorros. Representa la familia más extensa de marsupiales en América. Ella es Rosario Sosa, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán, o ADAI por sus siglas. Bueno, ADAI tiene 20 años de fundado. Iniciamos por una inquietud, cuatro personas. Decidimos iniciarlo porque veíamos cómo estaban los animales en su charco de sangre, aullando de dolor, atropellados, y parecía que no importaba hasta que ya empezaban a descomponerse o porque estaban llorando, eso no le gustaba a la gente, pero no había una gran indiferencia. Entonces, de allá nosotros iniciamos con programas. La columna vertebral de ADAI siempre ha sido la educación. Y allá iniciamos. Las zarigüeyas no son tan malas ni peligrosas como muchos creen. En realidad, traen beneficios a los humanos. La importancia de la zarigüeya es que es una barrera biológica. Es nuestro ingeniero ambiental. Es un animal que anda en los montes y come desde raíces hasta la carroña. Porque las zarigüeyas comen el hueso o ciertas cosas que contengan calcio. Ellas son calciodependientes. Así que ellas van limpiando y diseminando semillas por los montes, de donde las consumen, hasta lugares lejanos. Al pasar por su tracto digestivo, el ácido gástrico quita la cubierta de semillas que tardarían años en germinar, entran en vida latente, y al excretar a la zarigüeya en lugares lejanos, pues germinan rápidamente, y eso es una forma de proteger nuestro germoplasma. Al diseminar semillas y limpiar nuestros ecosistemas, ellas reflejan la salud de los ecosistemas. Donde veamos zarigüeyas en buen estado de salud, ese ecosistema está bien. Es como cuando vemos a los grandes felinos o a los grandes predadores, quiere decir que ese lugar está, hay equilibrio. Cuando no están, entonces allá nos está reflejando problemas. Vamos a desmentir algunos de los grandes mitos sobre las zarigüeyas. Son animales muy sucios y transmiten enfermedades. Falso. Son extremadamente limpias, ya que se asean y acicalan como los gatos. Son transmisores de rabia. Falso. No incuban ningún tipo de virus por su baja temperatura corporal. Pueden atacar a las personas. Falso. Las zarigüeyas son muy tímidas. Siempre preferirán huir antes de atacar. Solo si se sienten amenazadas, se defenderán. Se hacen a las muertas. Falso. Al ser muy nerviosas, entran en un coma involuntario, en el cual pueden aguantar cualquier agresión de sus oponentes. Tener a las zarigüeyas, ayúdenlas. Déjenles los restos de comida, que no saben qué hacer con ellos, y lo ponen en la basura, luego se está escurriendo. Déjenselo, ellas se los comen. Y tenerlas en su patio va hasta benéfico. Y no las lastimen. Si no les gustan, bueno, pues llamen a los bomberos, ellos las agarran y las reubican en los montes. O en un caso dado, pues informarse con nosotros para llevarlas al terreno de ADAI. ¿Sí? Entonces, no les hagan daño, tampoco es recomendable tenerlas como mascotas. Son reservorios. Entonces, si viene un mosco, Aedes aegypti, que puede transmitir malaria, zika, chikungunya, dengue, y está infectado y pica a la zarigüeya no le va a dar, pero viene otro sano y pica a la zarigüeya y se infecta. Y ese mosco llega con nosotros porque estás juntito a la zarigüeya y te infecta. ¿Sí? Entonces hacemos el tener a la zarigüeya junto a nosotros, lamiéndonos, durmiendo en nuestra cama como nuestra mascota, es riesgoso. No lo hagan, los animales deben de estar en su lugar. Protéjanlos, cuídenlos, ayuden a la vida, pero no... No, esa no es forma de ayudar, al contrario, es cortar, es limitar los animales en su lugar. ¿Dónde debe ir la zarigüeya? En el monte, en los patios. Lamentablemente, esta asociación civil ha tenido que parar el recibimiento de nuevas especies debido a la falta de recursos y personal, pero continuará con su labor educativa sobre las especies, y en un futuro, la presidenta de la asociación espera poder abrir un santuario para que más zarigüeyas puedan ser liberadas en él. Adquirí un terreno en el área natural protegida de Cuxtal, en Molas. Es una comisaría de 2 hectáreas. Allá hemos estado liberando zarigüeyas, tenemos árboles frutales y queremos sembrar más. Apenas tengamos dinero, voy a hacer un pozo para poder
regar las plantas porque hay que acarrear el agua y no es fácil. Bueno, esperamos hacer algún día ya el santuario. No es fácil, no es barato, pero esperamos lograrlo. Si te interesa conocer más sobre las zarigüeyas o quisieras tener más información en caso de encontrarte con alguna y querer liberarla, puedes ponerte en contacto con la doctora Rosario Sosa a través de su página de Facebook. Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas a uno de estos animales, no los mates, ya que ellos forman parte importante del equilibrio ecológico y la fauna de nuestro estado.